Maldito.
después de enfrentarme a su mago, no le temo a nada. Su mago, el ladrón de cadáveres, no solo de cadáveres. Hace 4 noches lo sorprendí robando la ropa de una pobre anciana en la torre del templo en ruinas camino a la capital. Era una mendiga que le estaba sacando los cabellos a los cadáveres tirados allí, en el suelo de piedra. Logré desarmar a su jaco. Cabellos a los muertos, los muertos merecen respeto. Pero escucha, mi historia es más extraña todavía. No lo creo que pueda ser más terrible. Dijiste terrible, dijiste terrible. No dije terrible, dije extraña. Escucha. Hace 7 días, con sus noches, había ido yo al otro lado de la montaña a cortar abetos, y en el sendero de bambúes que lleva un claro del bosque, descubrí un cadáver tendido de espaldas de cara al cielo.
¿Y después qué hiciste? También un monje prestó declaración ante el juez. Puedo asegurarle, señor juez, que yo había visto ayer al que encontraron muerto. Hoy, sí, hacia el mediodía, noche o día, ¿a quién? Partieron hoy a la mañana. ¿Qué camino? Llegarán al bosque. Noche o día, ¿a quién? Partieron hoy a la mañana. ¿Qué camino tomar? ¿Qué camino tomar? Llegarán al bosque. ¿Qué camino tomar? ¿A quién? Partieron hoy.
robaron. El bosque. Irán hoy por el bosque. Hoy es día. Mañana será noche. En el bosque no hay día. No hay noche. Ayer al mediodía, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Humana es como el rocío o como un relámpago. Lo lamento, no encuentro palabras para expresarlo. Thank you.
el hombre que arresté. Bandolero llamado Tajo Malo. Maldita bestia, maldita bestia resbalosa, si hubiera tenido las crines largas. Maldita mujer, resbaladiza que la bestia. Estaba caído sobre el puente de Aguatabuche gimiendo. Parecía haber caído del caballo. No te imaginas qué poco me importa. La otra vez, cuando se me escapó por poco, llevaba el mismo kimono. Que poco me importa. Maldita mujer, ya nada me importa. Todos los ladrones que rondan por los caminos de Thank you.
después de estas declaraciones, condenaron a Tajomaru. Primero escucha lo que dijo la suegra del muerto. Oye sus lamentos. Era un hombre de buen carácter. No podía tener enemigos. Mi hija no conoció a otro hombre que Takehiro. Justicia, señor juez, justicia.
justicia se hará si sabemos escuchar con nuestros ojos y ver con nuestros oídos. No hay tiempo para absurdas sentencias. Mientras deliberamos, Tajomaru planifica más crímenes. Que pagar.
lo mato con la espada que llevo en mi cintura. Mientras ustedes matan por medio del poder y del dinero. Me pregunto, ¿quién es más criminal? Thank you.
cielo me fulmine. Thank you.
más rápido que el rayo su pasión se apaga por el uno y se enciende hacia otro. Antes de hablar, debería saber lo que declaró la propia mujer del muerto ante el mismo juez. Ha ha ha.
Intenso que tus Oh!
ha parado la lluvia. Pero este vapor helado que sube de la tierra penetra mis huesos. ¡Qué historia! Ya no sé si tiemblo de frío o de intriga. Todavía te queda algo por conocer. Cuando ya caía la noche, una hermosa y misteriosa mujer se acercó al estrado y rogó al juez que le permitiera hablar. Se presentó como una medium capaz de evocar al espíritu del muerto.
Estas palabras me persiguen.
escucharla, hasta el bandido palideció.
pasos furtivos se acercaron la mano, la mano invisible di muerte
silencio.